Mirar, esto de lo que vamos a hablar hoy es algo que no me habéis comentado ni me habéis preguntado en los comentarios, pero me parece interesante desmentir algunos bulos. Y un bulo muy extendido es que los delfines se drogan, que tienen adicción por una determinada droga que os voy a explicar. Y al mismo tiempo de explicaros este fenómeno, porque sí que es cierto que se observan a ciertos delfines con sintomatología de haberse drogado, os explicaré que no es una drogadicción voluntaria, es decir, que no se ha demostrado y yo creo que jamás se demostrará que el delfín sea adicto a la droga que os voy a comentar. De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. Mirad, hay muchos animales que tienen adicción a, las, a, a drogarse, vale. Hay muchos, muchos. De hecho, los humanos bebemos alcohol. Porque hemos heredado, ¿eh? y al final de este vídeo os enlazaré con uno explicándoos el fenómeno, los humanos hemos heredado esta afición por alcoholizarnos de los monos. El mono se bebe alcohol. Es un alcohol natural, alcohol que se produce por la fermentación de las frutas. Aquí sí que hay un fenómeno ya demostrado de que el mono busca activamente emborracharse. Punto pelota. De hecho, se le llama la hipótesis del mono borracho. Ya os digo, al final del vídeo os dejaré otro vídeo explicándoos este fenómeno porque es francamente curioso. Pero en el caso del delfín, no. El delfín, que sepáis que es un animal tremendísimamente inteligente, muy, muy inteligente. Para mí, incluso en muchas ocasiones, más inteligente que el hombre. Y es inteligente básicamente porque es muy curioso. La curiosidad y la inteligencia van siempre cogidas de la mano. Siempre es muy difícil encontrar una persona tremendamente inteligente que no sea al mismo tiempo curiosa. Curiosa no quiere decir que vaya a ver lo que hace la vecina o el vecino, sino curioso por aprender. Y el delfín es muy curioso, le gusta mucho aprender, es un animal tremendamente inteligente. ¿Y qué le ocurre al delfín? Pues que todo le llama la atención y entre las cosas que le llama la atención y que no le deberían llamar está el pez globo. ¿Y qué ocurre con el pez globo? Pues que el pez globo tiene como sistema de autodefensa una toxina, la tetrodotoxina, que es una toxina neurotóxica que afecta al sistema nervioso central y además es mortal. ¿eh? En Japón se cocina este pescado con tetrodotoxina y se exige una carrera universitaria de algo más de 5 años. Para que te den el título o la capacitación para cocinar este pez. Porque si no lo cocinas adecuadamente, matas a todos los comensales del restaurante. Es decir, yo no entiendo muy bien por qué se hacen estas cosas, pero mira, la gente es como es. Y eh, el, el humano lo hacemos de forma voluntaria, pero el delfín, el contacto que tiene con el pez globo no es voluntario. Básicamente, el delfín lo que ve es que el pez globo se hincha, y se hincha mucho. Cuando ve un delfín se asusta y dice voy a aumentar el tamaño para ver si le asusto. Y cuando se hincha, en su superficie se ven unas espinas que, en cuya punta está esta toxina. Con lo cual es muy fácil que muchos delfines se pinchen con las espinas del pez globo. De manera que parte de esta toxina neurotóxica pase al delfín. Y es entonces cuando se ven que los delfines nadan de forma anómala como si estuviesen drogados. Porque de hecho están drogados. Otra cosa es que se droguen voluntariamente. No se ha demostrado, nadie ha dicho o ha podido ver que voluntariamente el pez vaya a en busca y encuentre cierto grado de satisfacción eh, drogándose con el pez robo. Simplemente, pues que entran en contacto y, y luego, pues el delfín cuando se puede recuperar, no se han descrito especialmente casos importantes de mortalidad. Pues se huye, se va del pez globo, no vuelve a querer entrar en contacto, pero sí que es frecuente encontrar delfines drogados, ya os digo, de manera siempre accidental. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho, chao.